Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos en Sevilla, como habéis podido ver, hemos estado después de la carrera, ya sabéis, de Run and Bike, que sabéis que nos trató la organización espectacularmente, fue un fin de semana muy bonito junto a Carmen, junto a todos los compañeros de la carrera, junto a mis compañeros y amigos youtubers. Pudimos conocer también a Cabri Lucha Revienta, a Jorge en persona, que habíamos hablado tantas veces por teléfono y por mensajes, pero nunca nos habíamos visto, porque incluso en el 10.000 de Valencia no conseguimos coincidir. Así que nada, lo hemos pasado muy bien, ahí tenéis los vídeos. Ahora tengo que subir lo que ha sido la crónica, que la verdad es que ha sido espectacular la carrera. Y nada, mira, aquí incluso tenía todos los pases de las comidas, de si teníamos acceso a autobús, si teníamos acceso a masajes y todo. O sea, es espectacular toda la organización que ha habido. Y bueno, como habéis visto, pasando de Castellón, ya que veníamos hacia Sevilla, que se acercan las Navidades, hemos pasado a ver a nuestro gran amigo Juanma. No hace falta presentación, Juanma María Jiménez, entrenador, youtuber y corredor élite de ultrafondo. Hemos corrido solo un día con él porque nos pusimos malos y bueno, y solo nos dio tiempo a comer y a entrenar un día. Así que aquí os he dejado un pequeño vídeo donde él vive, donde él entrena y bueno, un lugar bastante bonito. Ya habéis visto que hay cabras, hay de todo, hay más cabras. No sé si saltan más y corren más él o las cabras. De paso allí hemos venido ya a Sevilla porque estamos preparando, ya sabéis, la boda. Ya sabéis que os hice ver también, los que sois más antiguos en el canal, visteis la pedida y todo en Disney el año pasado. Entonces ahora estamos ya en preparativos porque nos casamos en abril y quedan ya 5 meses. Y como habéis visto, también hemos pasado por la feria que es bastante famosa de aquí de Sevilla para ultimar los detalles. Ahora, ¿qué vienen? Pues ahora he estado una semanita un poco más tranquilo, de relajación. Se ha terminado la temporada. Es verdad que este fin de semana hay carreras aquí, nos han ofrecido 2 carreras, pero no sé si correremos. La verdad es que mañana es el primer día que vamos a ir a correr, así probaremos las nuevas Solar Adidas Boost de Adidas y tenemos mucha ganas de probarlas. Y bueno, y nos veremos, y si vemos que estamos bien, el domingo competiremos, o si no, nos relajaremos y ya está. También nos han llegado aquí pedidos de Oversteam. Nos han enviado, pues bueno, Soflash. Nos han enviado también, bueno, para dosificar, geles. Nos han traído más, ya conocíais que hicimos el video review del Hydrixir. Traen muchísimos sabores. Y también su nueva gama de barritas y de geles. Esta que son E-Bar, que son sin gluten y bueno, van bastante bien. Creo que por aquí tengo algún gel, pero bueno, ya os haré un vídeo más review. Nada, simplemente decir que seguimos. No sé muy bien aún qué vamos a hacer el próximo año de temporada, pero cuando tenga más o menos decidido, pues os haré un buen vídeo de lo que tengo ganas de hacer. Y vienen proyectos importantes. En febrero también tendremos una quedada en Almería, que lo organiza Alex. Ya sabéis, es nuestro amigo de comunidad Vida Sana, que estuvo en Ultraman con nosotros y hicimos muy buena amistad con él. También, ¿qué más van a venir? Pues bueno, pronto nos iremos a Italia con el coche, así que viene aventura con el coche, y a esquiar, así que podremos disfrutar. Intentaré también hacer vídeos chulos con el dron y con la GoPro de varias tomas esquiando. También, si luego veis que os mola el rollo y la temática, podría hacer algún vídeo de técnica de esquí, ya que algunos lo sabéis y algunos no. Los que habéis leído mi libro sabréis que hay una parte donde hablo de que estuve varios años compitiendo en Supergigante de esquí, en el equipo B de ahí de Italia. Y entonces, pues bueno, es algo que pues cada año hago, y este año pues tengo tiempo de esquiar 2 o 3 semanitas, y entonces pues podré tener tiempo a hacer también vídeos dedicados a eso. Así que nada, chicos, vienen vídeos chulos, podemos tomar tiempo para nosotros. Un abrazo, y vienen carreras también de Sevilla, así que hasta luego.